En esta ocasión quiero que prestes una especial atención porque te voy a hablar de uno de los temas más importantes dentro de cualquier proceso de negociación, y se trata de la importante diferencia que hay entre las posiciones y los intereses. Si quieres convertirte en un magnífico negociador o negociadora, debes de saber bien cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Las posiciones son las posturas que adoptan cada una de las partes y que exponen, dejan encima de la mesa en ese proceso de negociación. Es entonces lo que cada uno dice en primer término, qué es lo que desea de esa negociación. Y los intereses es aquello que se esconde detrás de las posiciones y que manifiesta las necesidades que tienen esas personas y que justifican esas posiciones, pero están detrás, como ocultos. Por eso, un papel importante de todo negociador o negociadora es tratar de descubrir esos intereses que hay detrás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te lo voy a explicar con ejemplos para que se entienda bien. Una situación en la que, pues la típica negociación entre los padres de un hijo adolescente que quiere salir de fiesta y los padres le dicen: a las 2:30 queremos que estés en casa. Y el hijo dice: ay, no, me gustaría volver a casa a las 5, quiero volver a casa a las 5. ¿Vale? Entonces, en este caso, las 2:30 y las 5 son las posiciones que adoptan los negociadores. ¿Vale? En la parte de atrás están los intereses. ¿Cuáles son los intereses de los padres que justifican esa posición de las 2:30? Pues en este caso, el interés de los padres quizás sea salvaguardar la salud, la protección, que su hijo no tenga una pelea, un accidente o que no le pueda pasar algo malo. Y los padres entienden que cuanto más tiempo se quede de fiesta, mayor es el riesgo de que le suceda algún tipo de catástrofe o tragedia, ¿no? Entonces, el interés de los padres es salvaguardar la salud y protección de su hijo. Y el interés del hijo, es decir, lo que hay detrás de la posición de las 5 de la mañana, es, pues a lo mejor, estar más tiempo con su amigo que está de cumpleaños y quieren celebrarlo más, por ejemplo. Ese sería el interés, estar más tiempo en contacto con su amigo que está de cumpleaños. Entonces, lo que os pregunto ¿es más fácil llegar a una negociación si entendemos bien esto? Que los padres quieren salvaguardar la protección y que el hijo quiere estar más tiempo con su amigo, ¿vale? Si llegamos a los intereses, es un poco más fácil llegar a una postura de encontramiento, o perdón, de encuentro, que genere una satisfacción total para todas las partes negociadoras. Y por lo tanto se genera esa integración y ese acuerdo. Lo que tendríamos que hacer si no se produjera esto, pues a lo mejor es tratar de llegar a un punto intermedio entre las posiciones, y eso no siempre satisface del todo a las partes. Un punto intermedio podría ser, bueno, pues ni las 2:30 ni las 5, las 3:30, ¿vale? Eso veis que puede dejar un poco satisfecho e insatisfecho a todas las partes. Por eso, ir hacia los intereses que hay detrás siempre es una mejor opción para los negociadores, ¿vale? Mira, otro ejemplo, de un caso que tuve contacto con él hace unos años. El dueño de una carpintería estaba muy interesado en contratar un servicio de limpieza. Sus carpinteros llegaban a la carpintería a las 8 de la mañana y quería que estuviera todo limpio y ordenado antes de las 8 de la mañana de cada día, ¿vale? Entonces estaba pensando en contratar un servicio de limpieza que fuera de 6 a 8, 2 horas cada día. Y el dueño del servicio de limpieza, que estaba interesado en ofrecerle ese servicio, le decía: bueno, nosotros mejor vamos desde las 8 hasta las 10, limpiamos ahí al lado de los carpinteros sin molestarles mucho, porque si tuviéramos que entrar a las 6 de la mañana para finalizar a las 8, tendríamos que poneros una tarifa más elevada, porque al servicio de limpieza, a mis trabajadores, tienen que coger su propio coche para ir a trabajar, en lugar del transporte público, que no está todavía a esas horas, y eso hace que les salga más caro. Bueno, entonces aquí la negociación era entre: queremos un precio concreto y por ese precio concreto quiero que entren a las 6 de la mañana, y ese decía: no, entrarán a las 8 de la mañana. ¿Vale? Vemos aquí que hay un conflicto. Trataron de arreglarlo, pues eso, diciéndole: entrarán a las 8 y tratarán de no molestar mucho a los carpinteros. Pero eso no satisfizo del todo al dueño de la carpintería, porque tenía miedo de que hubiera un accidente laboral y el personal de limpieza se lastimase con alguna sierra. Entonces, ¿la posición cuál es? La posición son, ¿lo sabes ya? Bien, las horas de entrada del servicio de limpieza. Este decía las 6 de la mañana y este decía por lo menos las 8 o un poco más adelante. Cuando vieron los intereses que había detrás, el interés del dueño de la carpintería, lo que hay detrás de una posición de una hora, es que
la carpintería esté limpia cuando entren los trabajadores a trabajar, los carpinteros, ¿vale? Y el interés de este último era trabajar en la carpintería, pero mantener un precio que le compensase y no tener que obligar a sus trabajadores a ir con su coche personal, sino poder coger el transporte público. Ese sería el interés que hay detrás de una posición que sea a la hora, a las 8 de la mañana. Entonces, conociendo mejor los intereses, es más fácil llegar a un acuerdo. Y el acuerdo al que llegaron en esta carpintería fue que el servicio de limpieza entrara a trabajar a las 6:30 de la tarde, para terminar a las 8:30 de la tarde, porque los carpinteros salían a las 6 de trabajar, de tal manera que entraba luego el servicio de limpieza de 6:30 a 8:30, y de esa manera, al día siguiente, cuando llegaban los carpinteros a la carpintería, ya se encontraban todo limpio y ordenado. ¿Se entiende bien esto entonces? ¿Entra la diferencia entre intereses y posiciones y la importancia clave, basal, rotunda que tiene que tú como negociador o negociadora trates de ver, a ver, esto que me estás diciendo, de acuerdo, pero ¿qué intereses hay detrás de esto? Cuando dedicas tiempo a eso, te estás convirtiendo en una estrella de la negociación. Nada más, espero que te haya gustado. Te voy a invitar ahora a poner en el foro una negociación o bien por la que hayas pasado o bien que te inventes, lo que quieras. Y en esa negociación me gustaría que pusieras: esta fue la posición de una de las partes y este es el interés que había detrás de una de las partes. Con que lo pongas de una de las partes negociadoras es suficiente, ¿vale? Entonces, una negociación en la que expliques cuál era la posición y cuál era el interés. Y así yo, cuando lo vea, pues veré que has entendido bien este vídeo que dejo para ti. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado, como te digo, y nos vemos en otros vídeos del curso. Que tengas un magnífico día. ¡Hasta luego!